Buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Galeana con el alcalde, el señor Héctor Alán Arriola Lozano. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes. Pues aquí estamos visitando su municipio con la finalidad pues de dar a conocer las actividades que está realizando con las que inicia pues el gobierno municipal 2013-2016. Así es, pues gracias por permitirme dirigir a todo su público y sobre todo a la gente aquí del municipio de Galeana. Pues sí, mire, estamos iniciando, la verdad, pues con lo que podemos y como podemos. La verdad, estamos iniciando con lo que es raspado de calles en la comunidad de Levarón y de Lagunitas. También con lo que es el mantenimiento de la maquinaria, de los vehículos de obras públicas, de pues todos más bien. También empezamos a trabajar con lo que es el mantenimiento de salones sociales, de los baños públicos de Lagunitas. En lo que corresponde a eso, estamos trabajando en la remodelación del salón social de Lagunitas. Ahí pues ya se le instalaron vidrios nuevos, sus rejas, su malla de protección, lo que son los baños de las mujeres, una división también por ahí, su pintura. Pues estamos acondicionándolo de la mejor manera. Lo que es el salón, el gimnasio de Colonia Levarón, también estamos por ahí atendiendo lo que son los baños, estaban ya tapados. Por ahí hicimos la gestión para la máquina Vactor de la Junta Central de Aguas para que venga a ayudarnos a destapar eso por ahí. También estamos iniciando con una calle que se va a pavimentar. Es la calle deportiva, es un apoyo por ahí del ramo 23. Es con la primera que vamos a iniciar a trabajar en lo que es pavimentación. Estamos trabajando en la elaboración de proyectos. Más adelante, pues, ahorita lo que nos está deteniendo con los proyectos son las propiedades. Vamos a trabajar ahí con lo que es el comisariado, en unas juntas para que nos avalen esos terrenos. Y también estamos trabajando lo que es deporte. Ya se iniciaron con torneos de fútbol de cancha. El próximo domingo vamos a tener la inauguración de un torneo de béisbol. Y pues estamos apoyando a lo que es deporte y obra pública, por lo pronto. Presidente, en cuanto al mantenimiento en sí de lo que es el alumbrado público, también han estado realizando reposición de focos, de lámparas en el municipio. Así es, empezando por ahí en las plazas, es donde vamos, bueno, donde iniciamos a trabajar. Ahorita pues el personal de obras públicas trae bastante trabajo, por eso no hemos continuado, pero ya tenemos por ahí más focos para empezar a reemplazarlos. Ahorita anda la gente ocupada, pues se nos viene el tiempo del Día de los Muertitos. Estamos limpiando los panteones municipales también, dándole su limpieza y pues que estén a mejor condición. También se dio lo que es el cambio de las bombas, ¿no? En algunos de los pozos. Así es, pues nos tocó un mal momento, la verdad. En la bomba de Lagunitas la tuvimos que reemplazar con un costo de 52 mil pesos el reemplazo. Lo que es la comunidad de Angostura también el mismo problema, la bomba. Ahí es un poco más económico, son 38 mil pesos el costo. Y pues estamos dándole mantenimiento al agua potable también. Sobre todo en la comunidad de Levarón, pues encontramos ahí dos o tres detalles que donde había fugas grandes de agua y por eso teníamos tanto problema. Ahorita ya las identificamos y esperemos si sirva para tener un mejor servicio. ¿Se encuentra ya lo que es asentado, ya lo que es el gabinete de este gobierno municipal? ¿Ya no se esperan cambios en los próximos días? ¿Ya están todos los titulares trabajando con normalidad? Así es, hasta ahorita pues están todos ya los que creemos que iniciamos y esperemos acabar todos juntos en esta administración. La verdad pues batallé a lo mejor para acomodar y tardé un poco, pero
pues lo hice pensando y analizando bien dónde acomodar a cada quien y hasta ahorita pues me ha dado buenos resultados. La relación con el honorable ayuntamiento, presidente, es una relación cordial que se espera ahora tener una buena aprobación del presupuesto. Así es, hasta ahorita llevamos ya dos juntas de cabildo, pues todo muy bien, todos estamos en el mismo rumbo de trabajar por el bien del municipio y pues no creo que haya ningún problema ahí. Presidente, ¿algo que desea agregar para la comunidad de Galeana y para la región del noroeste? Pues no, únicamente pues agradecerles, sobre todo a la gente de nuestro municipio, pues su paciencia. Sabemos que somos nuevos, pero que sepan que estamos echándole todos los kilos, todas las ganas para mejorar este municipio y que tengan la seguridad que vamos a trabajar por el bien de los galeanenses. Muchas gracias. De nada, gracias a usted.